La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital del Tambo, encabezada por el CPC Arturo Bonilla Calixto, realizó un operativo inopinado en la tercera cuadra de la avenida Francisca de la Calle, debido a que dentro de unos predios se venían realizando actividades de extracción de agregados y caliches, por lo que se procedió a notificarles. Bueno, se ha ido a ver aquí a este sector, lo que es Francisca de la Calle y lo que va a ser la avenida Mariátegui. Pues ahí estaban haciendo extracción de agregados, ¿no? En el cual nosotros nos hemos apersonado a ese sector con fiscalizadores para ver las autorizaciones correspondientes. Y también nos ha acompañado nuestro asesor legal, en el cual pues se les ha pedido la documentación correspondiente para realizar dicha actividad y no lo contaban, ¿no? Ellos aducen que, bueno, es propiedad privada, claro, sí es propiedad privada, pero también dicen que van a hacer un pequeño polideportivo ahí. Durante la inspección de esta cantera informal para la extracción de agregados y caliche, se encontró un forado de cerca de 500 metros cuadrados con más de 10 metros de profundidad, además de gran cantidad de material de caliche acumulado en un terreno deshabitado de propiedad privada. Inmenso que está ahí almacenado, ¿no? Y parece que esto es comercialización. Entonces, esto se está investigando. Nosotros vamos a estar tras este tema y, bueno, vamos a sancionar a las personas inescrupulosas que están haciendo esta actividad que no es correcta. Entonces, ¿dentro de cuándo debe estar multándosele a esta a estas personas? 5 días hábiles. Y de ahí otra vez nos apersonaremos y veremos que esté en orden toda su documentación, o de lo contrario pues serán sancionados, ¿no? Y paralizados. Creo que están haciendo traficando con el material que está ahí en esos terrenos, que es material caliche, como les digo, en el cual pues pareciera, ¿no? Pareciera, digo, porque hay indicios que también está interviniendo, creo, el gobierno regional, ¿no? Eso, claro, está una investigación, pero y estamos tratando de llegar al fondo del asunto para poder sancionar. Según indica la ley, los infractores tienen 5 días para presentar la información que se ha solicitado.